Hola Tanisha, hola Ken. Es mi momento de conocerles. Muy grato conocerles. Son todos muy bienvenidos. Y en nombre de Tanisha y de Ken, les agradezco acompañarlos a ellos. Es una muestra de cariño, es una muestra de valoración. Acompañarles en este momento tan especial, particular. Este es un camino nuevo que están comenzando a recorrer. Es un camino desafiante, pero es un camino maravilloso. Es un camino maravilloso, les digo, porque casi cumplí los 38 años de casado. Casi. El Señor llevó a mi esposa antes de que cumpliéramos los 38 años. Pero fue un camino maravilloso. Lo volvería a recorrer y con ella. Porque el matrimonio es algo que se le ocurrió a Dios. No fue ningún pastor, ningún sacerdote. Fue Dios quien, viendo la soledad de Adán, dijo, le voy a hacer una compañía idónea. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, Dios inventó el matrimonio. Para despojarnos de soledad. Para combatir la soledad. Y tanto Ken como Tanisha tienen que esmerarse en que el otro nunca se sienta solo. Esa mujer que Dios te da va a necesitar de tu compañerismo. Tanisha, este hombre que Dios te da necesita de tu compañía para nunca sentirse solo. Y estaba pensando en compartir algo que, como una invitación a construir algo que perdure. Estamos viendo un caos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, tristemente. Tristemente los valores se van dejando de lado. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Saben que lo más triste es que estamos sufriendo las consecuencias. Nuestra sociedad está sufriendo, los niños están sufriendo las consecuencias de no darle valor a esto. En el transcurso de los últimos tiempos de cualquier civilización, una de las características ha sido que ha descuidado la familia. Una de las características de cualquier civilización que ha desaparecido es que descuidó la familia. Es decir, que si descuidamos la familia, estamos trabajando para nuestra propia extinción. Y ahí estamos viendo que aunque la tarea hay que hacerla con Dios, no es solo Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros somos responsables. Todos edificamos como sabios o como necios. Todos edificamos sobre un buen fundamento o sobre la arena. Cada uno de nosotros tiene que evaluar dónde está edificando, cuál es el fundamento. Y edificar no es solamente una familia, edificamos una vida. Construimos una vida. Ahora ustedes deciden construir una familia, pero han venido construyendo hasta aquí su propia vida. Toda ambición que un hombre acaricia, todo pensamiento que concibe, toda palabra que habla y toda obra que ejecuta es como un ladrillo de construcción. Gradualmente se va levantando la estructura de la vida. Así que todos somos constructores. Ahora, Jesús dijo para todos los que estaban ahí, va a venir la tormenta, van a correr los vientos, van a caer las lluvias, van a correr los ríos y van a dar con ímpetu sobre tu casa. ¿Y saben qué está hablando? De las crisis. No todos los momentos van a ser tan lindos como este. Van a venir las tormentas. Van a venir las tempestades, van a rugir los vientos. Las tormentas son inevitables. Un quebranto financiero, una enfermedad, la partida de un ser amado. En fin, son innumerables las tormentas que pueden llegar al hogar. Ahora, ¿cómo va a resistir? Jesús dijo, si prestan atención a mis palabras. Les voy a comparar con un constructor sabio. La única manera
de seguir las enseñanzas de Jesús, de ponerlas en práctica, es creer. Creer que Él tomó mi lugar, que Él cargó con mis pecados en aquella cruz para darme perdón y vida eterna. Y ese Jesús que estuvo en una cruz resucitó y hoy vive. Y quiere vivir y vive en el corazón de todos aquellos que confían en Él. Dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación, no de una religión. Pueden caminar con Jesús todos los días. Y Él quiere ser el conductor del hogar, el guía, el que les sostenga en los momentos de adversidad, el que les dé la sabiduría que necesitan a la hora de tomar decisiones. Pueden contar con Él. Yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Eso es lo que deseo para ustedes. Una vida abundante, un matrimonio realmente dichoso. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3, as you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were finna cheat, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right.
manera nos tour aquí en Ansa, no tiene un gente, mujer más especial, Kutamish. No, mira por donde yo. Durante nossa amizade de mais de 20 anos, nós passamos de roupa e etapa de vida e... Stop! E praticamente a crescer muito. E a Oeta Nisha está the most beautiful bride. É da quinta-feira. A Nisha é a pessoa mais sincera e honesta que nos conhece. E eu não posso ganhar nem se quer e nem se nos quer para não get in trouble. Yep. Seu coração e sua intenção não tá puro e está selfless. E selfless é less tá desaparecer se hora de sport of competência, porque o rei é mais de gana, no matter what. Esta estima cultura, seu coração, sem reservation e assina esta estima que é. The scan? Better watch out. Ou better se me assina também. Sempre. Para sempre. Tanisha e Ken não fascination para outro da span mais que uma década. Então nós temos hope. Aí acaba de escutar over de Ken. Yes. Mas no último ano, não está de turn a fascination aqui de respeito, amor e dedicação na outro. And how wonderful it has been to see. Para welcome você está se outro feliz e to bring out the best in each other. Tem vida, lo tem momento não bom e momento não menos bom. Pero saco muito com o amor, empathy e respect que não está welcome você tem para outro, você pode overcome turcos. Guard your heart above all else. For everything you do flows from it. Amor, você gosta de um, você coração de um. Cuida essa aqui, arriba turcos. Ah, hoje nós estamos celebrando o amor. Raise your glasses. Tanisha e Ken, wishing you both a lifetime of happiness and above all, love. Nós estamos muito so
quinta tuma abata nisha pa mi casa pa di ave en adelante tene y proteja bo de bon y de malo, de riqueza y pobreza, de salud, enfermedad, pa stima, stimabo y respetabo. Tena mi último rosea, de presencia de Dios mi tajasi, bo e promesa aquí. Nisha to tuma avo kyan patami kasa. Padi awi en adelante tene y proteja, protejavo den bon y den mal, den riqueza y pobreza, den salud y enfermedad, pastimavo y respetavo, tena mi último roseo. Den presencia de Dios mi tajasivo e promesa aquí. Bien, con ustedes el matrimonio Mata, Tanisha, les van a saludar ahora. Adelante.